bienvenido al programa de la Patagonia Sur. Hoy vamos a estar en Argentina y en Uruguay. En Argentina, en el primer bloque, vamos a estar en la Embajada de Inglaterra. Allí se hizo un agradecimiento a la Asociación de Creadores de Shorton, que fue en aquel momento, hace 200 años, el inicio de llegar a hoy a la mejor carne del mundo. Así que pudimos hablar con la gente de la Asociación de Shorton en la Embajada de Inglaterra. En el segundo bloque nos vamos a ir a Uruguay. Vamos a tener una charla muy interesante con Jacqueline Booth, que hoy cría Texel. Y en el tercer bloque vamos a poder estar con el nuevo presidente de la Asociación de Criadores de Hereford, que nos va a contar todo el trabajo que están haciendo y también nos va a hablar de la Nacional Hereford Patagónica que se va a realizar en Esquel, en la Patagonia Argentina. Aquí comenzamos Patagonia Sur Sur. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación Wi-Fi y Bluetooth, datos compatibles con plataformas web. Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa. Campera, nutrición animal en todas las especies. www.racionescampera.com.uy. Pando, Canelones, Uruguay. Área rural y urbana, experiencia, calidad, compromiso. www.silmixa.com.ar. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña Los Manantiales. Estamos de festejos, 200 años de la llegada de Tarquino y generamos una linda relación. Tenemos una agenda de trabajo con la embajada y hoy estamos siendo agasajados, están siendo agasajados los expositores de Palermo con una gran alegría, un gran honor de que nos agasajen en este lugar tan emblemático para lo que son las razas británicas, ¿no? Empezamos a trabajar hace 2 años y medio a planificar los festejos del Bicentenario. Venimos con una agenda muy nutrida y, bueno, a pesar de ser un año particular por cuestiones climáticas, en fin, una serie de situaciones, realmente los criadores están muy motivados porque la raza está en un lugar que se merece estarlo. El jurado fue Norman Cato, realmente un emblema de la ganadería argentina y te diría casi de la ganadería en el mundo. Fue una jura desde el punto de vista técnico impecable y con una gran emotividad. Soy Carlos Doni, presidente de la Asociación Argentina de Criadores Shorton, y estamos acá en la Embajada Británica para festejar, o como parte de los festejos, de los 200 años de la llegada del toro Tarquino. Es un momento muy especial porque sabemos que quien introdujo a Tarquino, que fue John Miller, era yerno del cónsul en ese momento de Gran Bretaña, así que el cónsul lo trajo a John Miller. Ahora muy amablemente, la señora embajadora nos ha invitado a la asociación a poder ser parte de los festejos acá. Así que para nosotros es un enorme honor y obviamente estamos muy agradecidos. Arrancamos temprano en el año, en abril, en el mercado ganadero de Cañuelas, donde fuimos también muy bien recibidos por la intendente de Cañuelas, por el presidente del mercado agroganadero. Y ahora para adelante nos queda también una serie de eventos en el interior. Nos queda todavía la exposición nacional de Shorton en la Sociedad Rural de Bolívar, así que invitamos a toda la audiencia a acompañarnos. No lo tengo que decir yo, lo dijo el jurado, el señor Norman Cato, el jurado de Palermo, para quienes estamos en la ganadería, una persona muy respetada y de una larga trayectoria, también conocedor de todas las razas y la verdad que se vio sorprendido por la calidad. Creo que Shorton tiene hacia adelante un futuro muy, muy bueno, dado por la calidad de sus carnes, por la mansedumbre de la hacienda, por todas las características que tiene la raza. Creo que tiene un futuro espectacular. Estamos creciendo, cada vez vemos más cabañeros, cada vez vemos más expositores, así que estamos muy, muy contentos.
Quiero agradecer a la Embajada de Inglaterra y a la Asociación de Yorton por la invitación. En el próximo bloque nos vamos a Uruguay.